Mga partners, Vehículo de Barangay Kapisan, Yakay naon Pampang, ondor de cerca 100 metro. Mga partners, muerto el un pasajero, mientras el otro herido también. Detalle de la historia, Jore Bollos. Report del Pueblo. Ya transpiría para Nasambuanga City Medical Center con el 2 del 4 mga víctima del accidente vehicular que ya ocurrió el sábado en el sitio Tumanday, Barangay Kapisan, oeste parte del ciudad, y que ya resulta en la muerte de un cagawad del mencionado barangay. Con Erolín Bernardo y Carmelita Macoy Cruz, ya tiene que transpirir para Nasambuanga City Medical Center para poder extender el gobierno local todo necesario ayuda medical para canila. Ambos el dos víctimas ya tienen mga herida na diferentes partes del diila cuerpo, incluido partidura na cabeza. Una ya despidí el cagawad Rolando Ramírez, quien ya sufrí cardiac arrest. El vehículo te endereza na hospital de más temprano, llevando con Ramírez, quien daña ya enfermo aquel tiempo cuando ya sucede el accidente. Fuera con Ramírez, Bernardo y Macoy Cruz, herido también si Joseph Fernández, driver del mismo vehículo y quien admitido también Nasambuanga City Medical Center. Entre el mga vivo víctimas si Macoy Cruz, el tesapa bajo na observación por el su herida na su spinal cord y cabeza. Mismo local de Ben Clímaco, el yacore para na Ben Hospital de más temprano y explica si cosa ya pasa. Cardiopulmonary arrest, no, de corazón, and yan siya na yung myocardial infraction. Nakikitaan na Brent Hospital, dahil hindi kita gracias ko ng mga emergency medical services kay atende. Y mga mas de 100 metros kay Liacay and Tenantes. So si Erolyn Bernardo, 32, takina Brent, siya nila laceration na cabeza, pero LDCU pulso stable. Ay man-transfer kita siya na General Hospital. And si Mrs. Carmelita, siya nila head injury, spinal cord injury, pati medyo paralyzed pala este tiempo, stabilize pa ko nila. And then si Joseph Fernandez, el driver, siya nilang ele mga injuries, italya yala na sa Buaga City Medical Center. Kaya dispidi kay Murkasa del yan siya nila de corazon, y mas malo yan kada agrabaw, siguro Murkasa del dila aksidente. Mientras tanto, na entrevista también con Melody, el esposa de Erolyn Bernardo, ele habla kaya sigi lang di su marido llevan a hospital con Cagawat Ramírez. Después con este, acudí na mismo barangay del Kapisan aquel mismo día. Acudí con él daw gani, siya daw kailan estomago, kay para que kailan la puera, para que la puera na aquí a nuevo barangay, alia daw con él acudí, bariga daw andi su, pura piti el de mi marido. Kung Cagawat. Kung Cagawat, kung nandiyan. Jore Bollos, E105.9 News FM. Imidya mo. Report del Pueblo. Mga partner.